Esta vez, en la Feria del Libro del Zócalo, el Fondo de Cultura tiene dos librerías, Fondo Ducal. Esta, que está dedicada exclusivamente a material de oferta y que ha reunido 4 o 5 ofertas interesantes. Por un lado, los fondos que estaban en las bodegas de Ducal, desde 10 pesos hasta 50 pesos. Por otro lado, un mueble muy bueno de novela policiaca que reúne materiales de lo poquito que queda ya de Etiqueta Negra y de las nuevas colecciones. Por otro lado, acantilado, y por otro lado, la oferta con material del fondo a descuento muy grande, hasta el 70% hay libros de descuento. Y eso está solo en este cacho de librería que tenemos enfrente del foro. ¿Del foro qué? ¿Cuál será aquel? El Allende. El Allende. Al lado de la catedral. Al lado de la catedral. Aquí los esperamos. Y la otra librería, ahora hablaremos de ella. Esta es la librería principal del Fondo de Cultura de Ducal, en la Feria del Libro del Zócalo. Y están un poco las novedades, una buena parte de las novedades que vamos a lanzar en la feria. En una primera mirada, el ficcionario de Horacio Altuna, uno de los grandes cómics, novelas gráficas que se han hecho en América Latina o desde América Latina o desde España y América Latina, aprovechando el exilio que en su época tuvo Horacio Altuna en España. El Corazón de las Tinieblas de Conrad, reinterpretado por Peter Cooper, en una versión muy original del gran narrador gráfico mexicano. Poesía de Oscar de Pablo y de Eduardo Moches, que vamos a presentar en conjunto. Mío Cid, El Juglar y la Magia, de Rafa Marín, que vino desde España a la presentación de esta novela, la primera de varias que vamos a publicar de él, novelista gaditano. El Fantasma de los Hechos, de Bruno Arpaia, un libro muy interesante, digamos, de especulación política, espionaje, situado en la Italia posterior a la guerra y que llega hasta prácticamente nuestros días. Pequeños Combatientes, de Raquel Robles, que está en este instante presentando su novela. La Última Lectura, la otra novela de Raquel Robles, la novelista argentina que está participando en el Inación de Alfonso Mateo Sagasta, una revisión interpretada de lo que es la historia de la independencia. Otra de las novedades, para mi sorpresa, no esperaba que hubiera salido, sobre uno de los más nobles generales que generó la revolución, Alberto Carrera Torres, potosino, y un libro de Solorio, chiquitito, que cuenta algo de un general del que se sabe muy poco, pero es el primer artífice de la reforma agraria durante el periodo revolucionario. Muy interesante. Mira, no lo había visto todavía. Estoy estrenando yo también. Y bueno, todo llevará mi nombre. La historia de los últimos días de Bolívar, que viene el español Fermín Goñi a presentarla en el Zócalo.